Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Como siempre, estamos nosotros haciendo un camino de santidad. Ñajen du ponaga upea, porque upea la ñande yara, o yirure añande, peñan ñajen du jaweisha pe iñe e, ayepa upeya ella yeputa sopa y teja y ya pope y por a mí añandere cobe penguara, añandere tamenguara, añandere ogapu penguara abey. Hoy leemos del libro del Génesis, capítulo 46, del 1 al 7 y luego del 28 al 30. Puedo morir en paz. Leitmotiv, idea central. Puedo morir en paz. En aquellos días Israel se puso en camino con todo lo suyo. Llegó a Beersheba y allí ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. De noche, en una visión, Dios dijo a Israel, Jacob, Jacob, respondió, aquí estoy. Le dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas bajar a Egipto, porque allí te convertiré en un pueblo numeroso. Yo bajaré contigo a Egipto y yo te haré subir. José te cerrará los ojos. Tomaron el ganado y las posesiones adquiridas en Canaán y se dirigieron a Egipto. Jacob con toda su descendencia, a sus hijos y nietos, a sus hijas y nietas, a todos los descendientes, los llevó consigo a Egipto. Israel despachó por delante a Judá a casa de José para que preparara el camino de Goshen. Entonces, queridos amigos, esta es la palabra del Señor como hoy nos invita. Como Jacob, entonces, después de tener miedo, que llegan dos Oseas, dos Yaselas, evidentemente la tierra prometida. Pero ante una situación tan difícil, como nosotros sabemos y hemos escuchado lo que había sucedido, que era la carestía, la hambruna en ese momento, sin embargo, nos va narrando que José, el hijo que fue vendido por sus hermanos, sin embargo, ahora es el motivo de la salvación. En esta historia novelada, ciertamente, nosotros encontramos el amor de un Dios que se manifiesta aún en los renglones torcidos, como decimos nosotros. Dios escribe derecho en los renglones torcidos. Y es lo que nos pasa también a nosotros. Y con la ñandela 100% siempre ya poponamba, yepa. Ya le comía, yepa, la ya yo a uña ño caray ni mi. Pero upe peñan de yaje shan, amba esha pa peñan de yara ñan de rajú, amba esha pa ñan de ika tuya ya po, umi pona mía veía, lleva a las personas necesitadas, incluso a aquellas personas con quienes llegamos a alguna desaveniencia. Pidamos esta gracia para el Señor. Seamos generosos, seamos abiertos, porque todo es don de Dios, todo es riqueza de Dios que hemos recibido, heredado, y que ahora tenemos que saber compartir entre todos. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.